¿Qué tal, amigos? La teníamos un poquito olvidada, la autovía de Castelldefels, así que tocaba volver. Hoy no es para estar con la camioneta de Cable Sport para nada, sino más bien a ir con Jordi Dardé, un junior del Club Ciclista Sant Boi, que ha sido preseleccionado para París-Roubaix. Vamos a ver qué nos cuenta. Sergi, buenos días, ¿cómo estamos? Buenos días, Techa. Bien, soltando patas un rato. Vamos a Tomelloso a preparar cositas. Sobre todo en la París-Roubaix Junior y el Trofeo Morbihan, otra la segunda prueba de la Coupe des Nations Junior. Vamos 10. Por desgracia ha habido dos chicos que no puedan venir por COVID, pero vamos 10 allí. De esos 10, 6 irán a Roubaix y a Morbihan no lo sé, lo que diga el seleccionador. ¿Qué sabes de París-Roubaix, de esa prueba junior? ¿Qué recorrido se hace? Pues lo que he estado viendo son unos 120, 130 kilómetros y hacen pues la mitad de los tramos que los profesionales, más o menos. Sobre todo el más emblemático, el Carrefour de l'Arbre, que es el templo, eso es lo más mítico. Sergi, que además hoy vas bien acompañado aquí con Leo Ucher, un infantil aún, pero bueno, yo sobre todo estoy interesado en ver, Sergi, qué tal vas en este rato. Me has dicho que vas a la Roubaix, pero habrá que ver qué tal vas, ¿no? Pues vamos. Venga, vamos. Aquí estamos en este tramo un poquito de gravel con Sergi, que bueno, va pasándoselo bien. La verdad que se ve bastante bien este tramo aquí de este rato. Menos mal que has parado un poquito, porque la verdad que te me has ido completamente de este tramo de este rato. No era pave auténtico, pero te he visto muy bien. Hay sobre todo dos cosas que a mí me gustan mucho y que creo que son a destacar tuyas, ¿no? Sobre todo esa tracción que consigues dar cuando el terreno es un poco imperfecto. Y otra cosa importante es, aparte de esta tracción, es que es el centro de gravedad bastante bajito y sobre todo te permite, yo creo, pues bueno, pasar esos obstáculos un poco con más garantías, ¿sabes? Tenerlo con mucha más habilidad, no estás tan lejos del suelo como si fueras una persona alta, ¿no? Pero sobre todo tienes un pedaleo, desde mi punto de vista, muy eficiente. Bueno, dentro de todos los terrenos que hay, yo creo que en este más o menos, yo creo que voy bien. Hasta ahora en las carreras que hemos hecho que he podido hacer bien, han sido llegando al sprint o contrarrelojes muy cortas. Coche eléctrico, como me llaman algunos. Es verdad que carreras tan largas, yo no he hecho aún ninguna, no sé cómo voy a estar. Todos están muy fuertes, todos los compañeros, y seguro que todos se están preparando mucho, no lo sé, ahora cuando los vea allí sabremos, pero en fin, que vayan los seis mejores, sea yo o no, los seis mejores son los que se merecen la plaza. Bueno, Sergi, yo de verdad espero que tú estés entre esos mejores. Muchas gracias. Y que pies el tren bueno. Veremos. Bueno, pues esa es un poquito la historia de Sergi Darder, un corredor que sale de la cantera del Sant Boi. Aquí muy cerquita él vive en Hospitalet, pero bueno, ya sabemos, es el Club Ciclista Sant Boi que cuida tanto y mima tanto a los corredores. Entre ellos, Leo, que ya lo conocéis de otros vídeos, pero que sobre todo hoy me ha echado una buena mano con la cámara. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, dale a los comentarios y hasta la próxima.